nahi dizkiet bi masterreko arduradunei. Arantza Campos eta Arantza Elizondori, Euskal Herriko Unibertsitateko Berdintasun Masterren arduradunei, eta Raquel Roy hori indarkeria esku hartzeko Deustoko masterreko arduradunari baita ere. Eta bereziki izan dituzten ikaslei, ikasle guztiei aldaketarako eragile bikainak izateagatik. Hoy están con nosotras, como veis, las responsables del Máster de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco, Arantza Campos y Arantza Elizondo, y del Máster para la Intervención de Violencia contra las Mujeres de la Universidad de Deusto, Raquel Royo. La razón es que hoy anunciamos que ambos másteres recibirán el premio Emakunde a la Igualdad 2018. El jurado del premio ha destacado su aportación a la profesionalización cualificada en el ámbito de las políticas de igualdad y en el ámbito de la intervención en violencia contra las mujeres y su contribución al haber formado en igualdad y perspectiva de género a muchísimas personas que hoy se encuentran trabajando en el ámbito de las políticas de igualdad, tanto en el espacio público como en el privado. El jurado del Premio Emakunde quiere premiar la apuesta por una formación especializada y de calidad en materia de igualdad e intervención de violencia contra las mujeres. El Máster en Igualdad de la Universidad del País Vasco es desde el año 2001 un referente académico en la materia y comprende una amplia formación interdisciplinar, teórica y práctica desde una perspectiva feminista. Realiza un abordaje profundo de las políticas de igualdad a través del conocimiento de las herramientas y medidas concretas que se emplean en el ámbito institucional y también dota de otras capacidades transversales para una mejor formación del alumnado que son o podrán llegar a ser agentes de igualdad en diferentes organizaciones públicas o privadas. Desde que se creó, han cursado el máster alrededor de 500 alumnos y alumnas. El máster en intervención en violencia contra las mujeres de la Universidad de Deusto, desde 2003 es referente pionero y único en ofertar formación específica en materia de intervención en violencia contra las mujeres en respuesta a una demanda social en la materia. En este sentido, capacita al alumnado desde una visión igualmente interdisciplinar para que adquieran competencias necesarias para diseñar, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar intervenciones desde una visión holística. Ambos másteres se han convertido en referentes sociales fuera y dentro de Euskadi en materia de políticas de igualdad. Por tanto, creo que reciben más que merecidamente este premio. Yo diría que son referentes de la excelencia en materia de igualdad. El jurado quiere además hacer extensivo el reconocimiento a todas las personas que de un modo u otro han participado en ambos másteres, en especial al alumnado, a los alumnos y alumnas por haber decidido adquirir esta formación para convertirse en agentes de cambio cualificados, concienciados y profesionalizados allá donde desempeñen su actividad. Y sin más, paso ahora la palabra a las responsables del Máster en Igualdad, Arantza Campos y Arantza Elizondo, y a continuación será Raquel Royo quien nos dirija unas palabras. Beste barik, mil esker, benetan, eta sorionak. Eskerrik asko emakunderi eta izaskun landa eta eri emakunderen izenean, eta bai sarionetan ere epaimaian egon direnei mila esker eman nahi diogu. Egia esateko Emakundek hasiera-hasieratik eman digu babesa, master honi, sostengu ekonomikoa eta laguntza eskatu diogun guztietan, beraz, ibilbide horretan beste urrats honek poz handia ematen digu. Guretzat ohore handia da gure masterraren balioa eta Euskal Herriko Unibertsitatetik egun deun lanaren balioa azpimarratzeko balio baitu. Ibilbide luzea daramagu, dia 20 urte martxan jarri genuenetik edo lanean hasi ginenean ikusi genulako berdintasun politikak behar zutelako pertsona espezializatuak eta adituak berdintasunaren arloan, eta behar hori erantzuteko Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat irakasle talde bat osatu eta martxan jarri gendun masterra hau. Beraz, hasieratik ikusi gendun eta hala da oraindik ere talde proiektua dela. Jende asko gabiltza honetan, gubera zuzendariak, baina asko irakasle ugari ikasleak ere baditugu, jakina ugariak izan direnak,
baina irakaslegoari ere eskerrak eman nahi diegu. Aurten 67 irakasle dauzkagu masterran parte hartzen dutenak, eta horregatik nik uste ekipo edo talde izaera hori azpimarratzekoa dela, edo guk behintzat hala egin nahi dugu. Eta bigarren ezaugarri nagusia edo guretzat oso oso garrantzitsua dena, nuklearra gure master honetarako da, proiektu feminista dela. Alegia, gizartearen eraldaketa bilatu nahi duena berdintasunaren izenean, hortaz gure ikuspuntua feminista da. Eta hortikan abiatzen dugu formakuntza, ematen dugu formakuntza. Ikasle kopurua guztira 500 inguru izan ditugu urte hauetan zehar, aurten 47 dauzkagu. Masterrak gai ugari ematen ditu disiplin artekoa baita, hortaz gradu ondo gisa hartzen ditu titulazio ezberdinetatik datozen ikasleak, eta ematen diren gaiak oso oso anitzak dira, teoria feminista, ekonomia, demografia, osasuna, kirola, planteatzen dugu zuzenbidea, nola ez, antropologia, hirigintza, historia, eta hain zuzen ere prestatu nahi ditugu pertsonak hiru atal nagusietan ondoren berdintasun politikak gauzatu ahal izateko, administrazio publikoan, enpresetan eta hezkuntzaren arloan, horiek dira gure lan eremu nagusiak. Baina horretaz gain, nik uste dut edo iruditzen zaigu masterraren eragina haratagoa dijoala, gure geletatik kanpo ere badijoala, gizartean ekintza ugari eta mugimendu ugari sustatu ditugulako, komunitatea handia osatzen dugu, bai irakaslego, ikasleak izan direnen artean, gurekin lankidetzan ari direnak praktikak eta egiten ikasleak hartzen dituztelako, hortaz oso komunitate zabala osatzen dugu, gure artean informazioa partekatu egiten dugu, masterraren baliabideak erabilita, eskari ugari jasotzen ditugu ere adituak behar ditenean edo lanpostuak eskaintzeko momentuan, eta saltoa egin dugu ere sare sozialetara ere, aurten blog batekin hasi gara, eta sareetan daukagu presentzia irakasle eta ikasleen artean. Eta azken finean iruditzen zaigu masterrak daukan balio haundi bat dela, esan bezala proiektu feminista izanik, azken finean da feminismoaren ikuspuntutik planteatutako erraminta edo tresna dela. Hau da, azken finean gure helburua, gure azken helburua edo lehen helburua, segunetan hondik begiratzen dugu, berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzen datza. Eta horri zuzentzeko behar ditugunak unibertsitatearen arloan, behintzat formakuntzaren arloan horretara bideratzen dugu. Gizarte berdintasunean oinarritutakoa eraikitzeko proiektu feminista horretan. Eskerrik asko. Lo que han comentado ya la Izaskun, la directora de Emakunde, y mi compañera, que daba poca información más que dar, pero sí me gustaría transmitirles el día tan especial que es para nosotras. Es un día de celebración y profundo agradecimiento a Emakunde y al jurado por la concesión de este premio. Para nosotras es de alegría, pero muy importante. ¿Por qué? Porque nos anima a seguir trabajando por una enseñanza universitaria de calidad en un ámbito tan importante como es la igualdad de mujeres y hombres. Enseñanza, por otra parte, estratégica e imprescindible para afrontar muchos de los problemas que nuestras actuales sociedades tienen, como puede ser la violencia de género, entre muchísimos otros. El apoyo que nos ha otorgado Emakunde, o que ha otorgado Emakunde a este proyecto desde el principio, ha sido imprescindible. Todavía recuerdo aquella reunión en Oñati, donde la primera directora de Emakunde pues, presentó la necesidad de generar esta formación. Y ese es nuestro origen. Nuestro origen parte de una triple realidad. Por una parte, la existencia de un organismo como Emakunde, que necesitaba personas profesionales cualificadas para implementar adecuadamente las políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres. Por otra parte, una sociedad en la que un movimiento social como el movimiento feminista empezaba a exigir a las instituciones que dieran respuestas a los múltiples problemas que teníamos las mujeres, y la tercera y última, la existencia en la universidad de muchas mujeres, profesionales, profesoras, excelentes, que investigaban con una perspectiva feminista en sus distintas áreas de conocimiento. Un grupo de profesoras universitarias, con el apoyo de Emakunde y de feministas que trabajaban en distintas instituciones,
Nos pusimos a trabajar colectivamente y después de un par de años pudimos aceptar por primera vez este máster en el año 2001 y comenzó nuestra odisea en la universidad. Este máster siempre ha sido un proyecto colectivo y feminista, como ha dicho mi compañera, y en la actualidad queremos remarcar que todo el colectivo docente, el presencial y el que lo hace a través del sistema online, es experto en la materia que imparte, sobradamente reconocido y excelente en cada uno de los ámbitos de conocimiento a través de sus aportaciones en la investigación y en las publicaciones. El alumnado tampoco se queda atrás. En torno a esas 500 mujeres y hombres que han cursado este máster y que actualmente realizan 47. Cada grupo, cada año, desde hace ya 20, es una nueva sorpresa y las redes humanas y profesionales que se van construyendo inciden muy favorablemente en la costosa tarea de la implementación de las políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres. Como ha señalado también mi compañera, muchas son las materias que se imparten y tres las especialidades con las que contamos: administración pública, empresa y educación. Cada una de ellas constituye un continuo reto para nosotras, siendo conscientes como somos de todo lo que nos falta por lograr. También se realizan prácticas en muchos tipos de organizaciones, porque la igualdad de mujeres y hombres es 100% transversal y hay que llegar a cada uno de los rincones de nuestra realidad. El objetivo de este máster, nació y sigue existiendo con una doble finalidad: disponer de un alto grado de conocimiento de la realidad institucional, social y técnica, y como consecuencia de ese conocimiento, poder proponer fórmulas y estrategias de cambio a todos los niveles, tanto técnica como socialmente. Por ello, construimos redes en las que compartimos conocimientos y experiencias que pueden servir a más personas. Somos un agente más del cambio que necesita esta sociedad para ser una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias. Bueno, eta orain Raquelek du hitza. Raquel, nahi dozunean? Beno, hasteko, eskerrak eman nahi dizkiot Emakunderi, sari hau eman izanagatik. Decía que quiero empezar agradeciendo a Emakunde la concesión de este premio, eskerrik asko. Pero además, quiero aprovechar la ocasión para agradecer también a Emakunde el apoyo al máster desde su creación, a través de la concesión de las becas al alumnado, a través de la participación en el máster, a través de la colaboración en jornadas. Un apoyo sin el cual no hubiera sido posible formar a tantas profesionales en intervención en violencia contra las mujeres, que hoy, como bien decías, están en primera línea de la lucha contra la violencia machista. Siento que hoy estoy aquí en nombre de muchas personas que han hecho posible este máster y que han formado parte de él. Sería muy larga la lista de personas a nombrar, pero no puedo dejar de citar a Charo Arteaga y a María Silvestre, la primera directora de Emakunde y la segunda directora del máster en 2003, cuando se gestó su andadura. También, por supuesto, tengo que nombrar al profesorado, que por su calidad y su compromiso tiene un papel fundamental en el máster. A los centros de prácticas, que aportan al alumnado un valiosísimo e imprescindible contacto con la realidad. También, como no, al equipo del máster, coordinadoras, secretarias, que no solo aportan su profesionalidad, sino que también aportan cada día una ilusión y un cuidado hacia el alumnado que creo que se han convertido en dos ingredientes fundamentales en el máster. Y, por supuesto, a las alumnas y a los alumnos que han elegido este máster y que han sido parte de él, a través de sus ya 16 ediciones. Muchas gracias a todas por los momentos compartidos y por los aprendizajes mutuos. Pero hay que echar la vista todavía aún más atrás, porque tampoco hubiera podido existir este máster sin aquellas que nos precedieron. Este máster se engarza en una historia en la cual las mujeres llevan siglos reclamando sus derechos y luchando por una sociedad igualitaria. El movimiento feminista ha sido y sigue siendo un agente fundamental de transformación social
hacia otro mundo posible. Otro mundo posible que además es urgente ante una realidad que se revela injusta cada día en multitud de rostros, sobre todo de mujeres que reflejan la violación de los derechos humanos. En especial en aquellas mujeres a las cuales el sistema coloca en posiciones más vulnerables, en razón de su etnia, de la migración, de la discapacidad, etc. Lo que tratamos de hacer con nuestro trabajo es precisamente una pequeña aportación a esa tan necesaria construcción feminista de la realidad. Este premio, además, subraya la importancia de la formación y creo que es clave que las universidades contribuyan a sensibilizar, a cuestionar la visión patriarcal de la realidad y a instaurar la perspectiva de género en la sociedad. Tristemente, comprobamos cada día la falta de dicha perspectiva y la necesidad de trasladar esa mirada igualitaria a diversos sectores sociales. Porque sabemos que no existe un punto de vista neutral y que cuando no se comprende la realidad desde perspectiva de género, lo que se hace es reproducir y reforzar la desigualdad. El pasado 8 de marzo nos llenó de esperanza, pero somos conscientes de que queda un largo camino por recorrer. Finalmente, quiero agradecer a la Universidad de Deusto su apuesta por este máster. Desde la universidad se ha decidido donar la cuantía de este premio a un proyecto en Perú, con el cual el máster lleva colaborando desde hace ya muchos años. Se trata de la Defensoría de la Mujer del Alto Trujillo, dedicada a la atención a mujeres que han sufrido violencia machista, a la prevención de esta violencia y al empoderamiento de las mujeres en un asentamiento humano de la ciudad de Trujillo. Un proyecto que está en funcionamiento desde 2009 y que solo en 2017 atendió a casi 1.000 mujeres. En él, mujeres supervivientes de violencia machista colaboran como voluntarias en distintas actividades, como la detección de casos en el asentamiento, pasando así de víctimas a agentes de transformación social, mujeres cambiando el mundo, tal y como dice el lema de la Defensoría. Muchas gracias de nuevo a Macunde por este premio y a todas las personas que cada día, y estén donde estén, trabajan por construir una sociedad con valores incompatibles con las violencias contra las mujeres. Eskerrik asko. Bueno, nosotras no habíamos comentado, nosotras también vamos a dar el dinero del premio. En nuestro caso, lo vamos a dar al Movimiento Feminista de Euskal Herria para que organicen el próximo año habrá jornadas feministas en Durango probablemente, entonces para la organización de esas jornadas.